My friend here is going to translate me. El amigo aquí al lado va a estar traduciéndome. And he has the most difficult job. Y él tiene el trabajo más difícil. Because he has to make me look like. Porque él tiene que hacerme lucir a mí. An excellent Black American preacher. Como un predicador negro excelente. I know he's doing a good job. Yo sé que él está haciendo un buen trabajo. When I hear you say amen. Cuando yo sé que ustedes van a decir amén. Or preach it, brother. O predique más. Or amen. O amén. Or hallelujah. O aleluya. Or whatever. O lo que sea. We have the privilege of thinking about preaching. Tenemos el privilegio de pensar en la acerca de la predicación. The story is told. La historia se cuenta about an African American preacher acerca de un predicador negro who moved to the Dominican Republic. Que se mudó a la República Dominicana. And he had some difficulty adjusting. Y tuvo ciertas dificultades adaptándose. But after a couple of years, pero después de un par de años, he settled down pretty well. Él se estableció bastante bien. Found a great church. Encontró una buena iglesia. Married a great Dominican woman. Se casó con una muy buena mujer dominicana. Began to have a family of their own. Comenzaron a tener una familia propia. When his son was about 7 years old, cuando el hijo tenía como 7 años de edad, their church invited, la iglesia invitó, African American preacher, a un predicador afroamericano. The African American preacher, este predicador afroamericano, brought his entire choir with him. Trajo a todo el coro con él. And so the African American sat in the back of the church. De manera que el afroamericano se sentó detrás de la iglesia. With his family. Con su familia. And it was a cultural experience. Fue una experiencia cultural. For his Dominican family. Para su familia dominicana. The little boy had all kinds of questions. El pequeño niño tenía todo tipo de preguntas. So when the choir came in, de manera que cuando salió el coro, they were rocking. Ellos estaban allí moviéndose. And the little boy said, "Dad." Y el pequeño muchacho dijo, What's that? ¿Qué es eso? And the father explained. Y el padre explicó. In black churches in the United States. En las iglesias negras allá en los Estados Unidos. The choir comes in through the back door. El coro sale de la puerta de atrás. And they always sing a rousing song. Y ellos siempre cantan una de esas canciones que elevan el espíritu. And pretty soon the guest preacher came to the pulpit. Y ya luego de un momento el predicador invitado subió al púlpito. And he wore a traditional robe. Y él estaba vistiendo una de esas vestimentas tradicionales. The little boy said, "What's that, Dad?" Y el niño le dijo, "¿Qué es eso, papá?" And the dad explained that it's a robe that preachers wear. Y él le explicó, eso es una vestimenta que los predicadores utilizan. The little boy said, "Ah." Y el niño dijo, "Oh." And so the preacher took the pulpit. Así que el predicador toma el púlpito. And very ceremoniously raised his arms. Y de una manera muy ceremonial eleva sus brazos. And began to take off his watch. Y comenzó a quitarse el reloj. And placed it on the pulpit. Y lo colocó en el púlpito. And the little boy said. Y el pequeño muchacho dijo, "Dad, what does that mean?" Papá, ¿qué es lo que significa eso? And the father said, "Absolutely nothing, son." Y el hijo le dijo, absolutamente nada. No significa nada. Where I'm from. De donde yo vengo, the preacher gets 3 conclusions. El predicador tiene 3 conclusiones. How many conclusions do I get here? ¿Cuántas conclusiones estoy yo permitido tener aquí? ¿Cuántas se puede ir concluyendo? Yo concluyo. If you have your Bibles with me. Si ustedes tienen su Biblia con ustedes, I turn to Nehemiah chapter 8. Vayan al libro de Nehemías capítulo 8. And as you turn it, would you please stand? Y si ustedes, mientras van allí, pueden ponerse de pie, por favor. And hear now the word of God. Y escuchen ahora la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía,
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Los levitas de Sua, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Obías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mientras se mantienen de pie, I just want to get to know you a little bit. Quiero llegar a conocerles a ustedes un poco. If you're coming from a church, si vienes de una iglesia, and you're not a leader in the church, y tú no eres un líder en esa iglesia, we invite you to sit. Te invito a que te sientes. If you're coming from a church, y vienes de una iglesia, and you're a deacon in your church, y eres un diácono en tu iglesia, let me invite you to sit. Te invito a que te sientes ahora. So if now you are an elder or an assistant pastor, si tú ahora eres un anciano o un pastor asistente, and you only preach occasionally, y solamente predicas ocasionalmente, let me invite you to sit. Te invito a que te sientes ahora. So everyone standing now, ahora, todo lo que está de pie, is either a senior pastor or a regular preacher. Es un el predicador que está dirigiendo o es un predicador regular en la iglesia. Yeah, praise God for it. Yo alabo a Dios por esto. Gracias. If you've been preaching less than 3 years, si has estado predicando menos de 3 años, siéntate, por favor. Less than 5 years. Menos de 5 años predicando. Less than 10 years. Menos de 10 años predicado. Less than 15 years. Menos de 15 años predicado. Less than 20 years. Menos de 20 años predicado. Praise God. Praise God. If you're standing here, less than 25 years. Menos de 25 años predicado. So we got dos hermanos. So how many years? 30 years. And how about you, sir? 30 years? Praise God. They are 85, but they have reconstructive surgery. Amen. Praise God. They have 85 years, but praise God. Well, we're going to talk about something that many of you do on some basis. Vamos a estar hablando de algo que es lo que ustedes están haciendo con cierta regularidad. And some of you have been doing it for a long time. Y algunos de ustedes lo han estado haciendo por un buen tiempo ya. And that is preaching the word of God. Y es predicar la palabra de Dios.
In the first session, which Ryan led, en la primera sesión que estuvo dirigiendo Ryan, when we talked about establishing churches, hablamos acerca de establecer iglesias for the glory of God, para la gloria de Dios. And one of the most important moments, y uno de los momentos más importantes, in the life of the church, en la vida de la iglesia, is the preaching of the word of God. Es la predicación de la palabra de Dios. It's the hearing of God's word. Es escuchar la palabra de Dios. In the power of God's Spirit. En el poder del Espíritu Santo. That shapes God's people. Eso es lo que moldea al pueblo de Dios. If we want churches, si él quiere iglesias, that reflect the glory of God, que reflejen la gloria de Dios, then we want preachers, nosotros entonces debemos anhelar tener predicadores, who preach the word, que prediquen la palabra de Dios. It's God's word, es la palabra de Dios, that shapes God's people, que moldea al pueblo de Dios. And this means the most important thing, eso significa que lo más importante, that we ever do as pastors, que nosotros podemos hacer como pastores, is preach the word of God, es predicar la palabra de Dios. Nine Marks gets a lot of email. Nine Marks recibe muchos correos electrónicos. With people asking a lot of questions. Con personas haciendo muchas preguntas diferentes. You know what's interesting? ¿Sabes lo que es interesante? We never get questions. Nunca recibimos preguntas. About preaching. Acerca de la predicación. We get lots of questions about membership. Recibimos muchas preguntas acerca de la membresía. We get plenty of questions about discipline. Muchas preguntas acerca de la disciplina. We get tons of questions about elders. Recibimos montones de preguntas acerca de los ancianos. But preaching? Pero predicación? Almost zero. Casi cero. Say zero. Here's the interesting thing. ¿Qué es aquí lo interesante? There's an organization in the United States. Hay una organización en los Estados Unidos that does research on the church. Que hace estudios en las iglesias, investigación. They surveyed over 1,200 pastors. Hicieron una encuesta de más de 1,000 pastores. And asked those pastors. Y le preguntaron a esos pastores. What parts of their job? ¿Qué parte de su trabajo? Do they do the best? Es lo que ellos hacen mejor. You know the top two things. ¿Saben cuáles fueron las dos cosas principales? For pastors from every denomination. Para los pastores de cualquier denominación. For pastors with every theological persuasion. Para pastores de todo tipo de persuasiones teológicas. Was preaching. Pero las dos cosas fueron predicación. And teaching God's people. Y la enseñanza al pueblo de Dios. Most pastors think they preach God's word very well. La mayoría de los pastores piensan que prediquen la palabra de Dios bien. Maybe that organization should have asked our congregations. Quizás lo que esas organizaciones debieron hacer es preguntar a la congregación, esas organizaciones. We are convinced. Nosotros estamos convencidos. That not only is preaching important. De que la predicación no es solamente importante. But we are convinced. También estamos convencidos. That actually we can do a better job than we admit. De que nosotros podemos hacer un mejor trabajo de lo que estamos dispuestos a admitir. In fact, Nine Marks exist. De hecho, Nine Marks existen. To encourage the faithful preaching of God's word. Para alentar a la predicación fiel de la palabra de Dios. And I'm going to talk about that in four points. Y yo quiero hablar acerca de ese tema en cuatro encabezados. These points teach us something. Estos puntos nos dicen algo. About the importance of God's word. Acerca de la importancia de la palabra de Dios. The centrality of God's word. La centralidad de la palabra de Dios. And the power of God's word. Y el poder de la palabra de Dios. And so these four points. De manera que esos cuatro puntos. Teaches us something. Nos enseñan algo. About the glory and honor of preaching. Acerca de la gloria y el honor de la predicación. Point number one. Punto número uno. God's word alone gives life. Solo la palabra de Dios da vida. Ask yourself. Hazte la pregunta. What builds the church? ¿Qué es lo que edifica la iglesia? Is it your creativity? ¿Es tu creatividad? Is it my winsome personality? ¿Es mi personalidad atractiva? Our dashing good looks? ¿Es la forma como lucimos? Is it our way with people? ¿Es nuestra contacto con la gente? Or is it God's word? ¿O es la palabra de Dios? God's word alone. Solamente la palabra de Dios. Gives life. Es la que da vida. Now you and I can be creative. Ahora tú y yo podemos ser creativos. Our ability to create. Nuestra capacidad de crear.
It comes from being made in God's image. Viene del hecho de que estamos hechos a imagen de Dios. Just looking around Santo Domingo today. Hasta we're mirando alrededor de Santo Domingo. I see buildings being built everywhere. Yo veo edificios que están siendo levantados por todos lados. And men and women creating with their hands. Ahí hay hombres y mujeres creando con sus manos. Creating with shovels. Creando con sus palas. With hammers. Y con martillos. Building all manner of beautiful buildings. Haciendo todo tipo de edificios hermosos. So we create with our hands. De manera que nosotros creamos con nuestra mano. But not God. Pero Dios no. God creates by His word. Dios crea por medio de su palabra. He says, "Be." Él dice que algo sea. And things that were not come into existence. Y las cosas que no eran vienen a la existencia. The creative power of God. El poder creador de Dios. Is packed like dynamite in His word. Está acumulado como dinamita en su palabra. And that power gives life. Y esa palabra da vida. Ese poder da vida. The psalmist looks back to Genesis 1. El salmista mira reflexivamente a Génesis 1. In Psalm 33, verse 6. En el Salmo 33, versículo 6. It says, by the word of the Lord. Dice allí, por la palabra de Jehová. The heavens were made. Fueron hechos los cielos. And by the breath of His mouth. Y todo el ejército de ellos. All their hosts. Por el aliento de su boca. The author of Hebrews agrees with the psalmist. El autor de Hebreos está de acuerdo con el salmista. He says in Hebrews chapter 11, verse 3. Él dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. We understand. Nosotros entendemos. That the universe was created. Que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. By the word of God. Por la palabra de Dios. So that what was seen. De modo que lo que se ve. Was not made out of things. No fue hecho por cosas. That are visible. Que son visibles. Follow this. Invisible words create visible reality. Palabras invisibles crean realidades visibles. Just as God created the universe with words, así como Dios creó el universo a través de palabras, so He recreates sinners by the word of life. Así recrea pecadores por la palabra de vida. He makes us new creations. Nos hace nuevas criaturas. He gives life to the dead. Le da vida a los muertos. And calls into existence the things that did not exist. Y llama a la existencia cosas que no estaban en existencia. And all the apostles tell us this. Y todos los apóstoles nos dicen esto. A Peter tells his readers. Pedro le dice a sus lectores. In 1 Peter 1, 23. En Primera de Pedro 1, 33. That we are born again. 1:23. Que somos nacidos de nuevo. Through the living and enduring word of God. Por medio de la palabra viva y permanente de Dios. James tells us the same thing. Santiago nos dice lo mismo. James chapter 1, verse 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. He says that by God's own will. Dice que él de su voluntad. He brought us forth by the word of truth. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. And so he says in verse 21. Y dice en el versículo 21. Receive with meekness. Recibid con mansedumbre. The implanted word of God. La palabra implantada de Dios. Which is able to save you. La cual puede salvar. And the Apostle Paul tells us this also. Y el apóstol Pablo también nos dice lo mismo. In 2 Corinthians chapter 4, verse 6. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Paul says there. Pablo dice allí. For God who said. Porque Dios que dijo mandó. Let light shine out of darkness. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. Has shown in our hearts. Es el que resplandeció en nuestros corazones. To give the light of the knowledge. Para iluminación del conocimiento. Of the glory of God. De la gloria de Dios. In the face of Jesus Christ. En la faz de Jesucristo. And elsewhere Paul said. Y en otro lugar Pablo dice. Faith comes by hearing. Que la fe viene por el oír. Hearing by the word of God. Y el oír la palabra de Dios. And you know this wonderful passage in Isaiah 55. Ustedes conocen ese maravilloso pasaje de Isaías capítulo 55. Verses 10 and 11. Versículos 10 y 11. For as the rain and the snow come down. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. From
heaven and do not return y no vuelve allá without watering the earth, sino que riega la tierra, making it bring forth and sprout, y la hace germinar y producir, giving seed to the sower, y la semilla que siembra, and bread to the eater, y pan que come, so shall my word, así será mi palabra, be that that goes out from my mouth, que sale de mi boca. It shall not return to me empty. No volverá a mí vacía. But it shall accomplish which, that which I purpose. Sino que hará lo que yo quiero. And shall succeed in the thing for which I sent. Y será prosperado en aquello para que la envíe. Punto número uno. Heading number one. Number one. God's word alone. Encabezado número uno sobre la palabra de Dios. David. Point number two. Punto número dos. The goal of preaching. La meta de la predicación is to re-reveal God's word. Es re-revelar la palabra de Dios. That's theologian Don Carson's definition of preaching. Esa es la definición del teólogo Don Carson acerca de la predicación. Preaching, he says, is re-revelation. Él dice que la predicación es re-revelación. The apostles and prophets, los apóstoles y profetas, revealed God's word once. Revelaron la palabra de Dios una vez. The preacher's job, el trabajo del predicador, is not to reveal God's word. No es revelar la palabra de Dios. It is to re-reveal, es re-revelar, what the prophets and apostles have said. Lo que los profetas y apóstoles ya habían dicho. After all, después de todo, if God's word alone gives life, si solamente la palabra de Dios es lo que da vida, the preacher gives his people, el predicador le da a su pueblo, a chance at life only, una oportunidad que solamente una vez, if he faithfully re-reveals God's word, ocurre si él de manera fiel revela la palabra de Dios. Let me give you an example. Permítanme ofrecerles un ejemplo. This re-revealing is what the Levites did. Esta re-revelación fue lo que los levitas hicieron. In Nehemiah's time. En el pasaje del que habla los tiempos de los de Nehemías. Look at Nehemiah 8, verse 8. Miren Nehemías 8, 8. They read from the book of the law. Ellos leían del libro de la ley. Making it clear. Diciéndolo claramente, and giving the meaning, y poniendo el sentido, so that the people could understand, de manera que la gente pudiera entender, what was being read, lo que se estaba leyendo. Notice what they did. Observen lo que ellos estaban haciendo. They read the word. Ellos leyeron la palabra. They explained the word. Ellos explicaron la palabra. And they applied the word. Y ellos aplicaron la palabra. They faithfully transmitted, transmitieron de manera fiel, what God had said in His word. Lo que Dios había dicho en su palabra. That's our job, brothers. Ese es nuestro trabajo, hermano. To teach what God has said. Enseñar lo que Dios ha dicho. And in God's word, y en la palabra de Dios, is the life that our people need. Este, ahí es que está la vida que nuestra gente necesita. We simply need to deliver. Sencillamente necesitamos entregar. So a mailman doesn't deliver his own letters. Un cartero no reparte sus propias cartas. But the one who has written the letter. Sino la de otra persona que le escribió. A reporter doesn't make up the news. Un reportero no fabrica su propia noticia. He simply reports. Él simplemente reporta esa noticia. A receptionist in a business office. Una recepcionista en una oficina. And she receives a phone call. Ella se recibe una llamada. But she doesn't make up the message. Pero ella no se fabrica o inventa el mensaje. She simply passes on the caller's message. Ella pasa el mensaje a la persona que llama. So we want to keep this right in front of our faces. De verdad que debemos mantener esto muy claro y delante de nuestro rostro. Our people receive life. Nuestra gente recibe vida. Only if we faithfully. Solamente si nosotros de manera fiel. Reproduce what God has already said. Reproducimos lo que ya Dios ha dicho. Perhaps I can illustrate this with a point. Quizás yo pueda ilustrar esto con una ilustración. Suppose that a creative, popular, likable secretary. Imagínense que un secretario, es creativa, es muy carismática, es que le gusta.
and goes to work for the new president of the Dominican Republic. Para él, ese secretario va a trabajar para el nuevo presidente de la República Dominicana. The president asks the secretary, el presidente le pide al secretario, to explain his policy on health care, que explique su política acerca del cuidado de salud, while he goes away on a trip. Mientras él se va a un viaje. What's the secretary's goal? ¿Cuál debe ser la meta de ese secretario? It's to explain the president's position clearly. Es explicar la posición que tiene el presidente claramente. That's it. Eso es. Now, with time and practice, ahora, con tiempo y práctica, a good secretary, un buen secretario, might develop a style and a rhythm, puede desarrollar su estilo, su ritmo, and may know how to add a little bit here and there, puede aprender a cómo añadir aquí un poco allá, in order to make the president's message clearer, para hacer que el mensaje del presidente sea más claro. But no sensible secretary, pero ningún secretario que tenga la cabeza bien puesta, would ever think, va a imaginarse jamás, of letting their style and their creativity, que va a permitirse el lujo de que su estilo y creatividad, get in the way of a faithful presentation, se interpongan en medio de una presentación fiel, of the president's policy, de la política que tiene el presidente. That would cost her job. Eso le costaría su trabajo. The only goal she has, es una mujer, dice la Isabel. Una mujer, esa secretaria. La única meta que tiene is to faithfully present the message. Es presentar fielmente el mensaje. And that's the plain and urgent goal of our preaching. Y esa es la meta llana de la predicación. Everything we do, todo lo que hacemos, must be aimed at revealing, tiene que tener la meta o el foco de revelar God's word, la palabra de Dios. That's point number two. Ese es el punto número dos. Point number three then. Punto número tres ahora. The best method of preaching, el mejor método de predicación, is expositional preaching. Es la predicación expositiva. The sole distinctive of expositional preaching, La distintivo de la predicación expositiva is that it faithfully exposes God's message. Es que expone de manera fiel el mensaje de Dios. The preacher is like a coal miner. Un predicador es como un minero looking for diamonds. Uno que está buscando diamantes. In the preacher's study and preparation, mientras el predicador allí está estudiando, preparándose, they hammer the coal, él está allí golpeando el carbón, until the coal cracks open, hasta que se abre el carbón, and there is revealed the diamond, y revele el diamante. And so in our study and our preparation, de manera que en nuestros estudios, en nuestra preparación, we keep pressing into the Bible, nosotros nos mantenemos allí presionando la palabra, until the diamond of God's message, hasta que el diamante del mensaje de Dios, is revealed for the people, se revele para que el pueblo lo pueda ver. Expositional preaching, la predicación expositiva, does not depend on personality, no depende de personalidad, does not depend on style, no depende de estilo, does not depend on human creativity, no depende de la creatividad humana. Expositional preaching, la predicación expositiva, does not depend on the length of the biblical text, no depende de la longitud del texto bíblico. We can cover as much as a whole book, podemos cubrir tanto como un libro entero, or one verse, o un versículo. The expositional preaching, la predicación expositiva, presents us from assuming, nos libera de estar asumiendo, that we're aiming just at the head, de que solamente estamos dirigiéndonos a la cabeza, but requires we aim at the people's hearts, sino que tenemos que estar dirigiéndonos al corazón de la gente también. The one thing about exposition, o sea que aquello de la predicación expositiva, is that it lays out the meaning and purpose of the biblical text. Importante es que le plantea claramente allí el significado del texto bíblico. I like this definition of expositional preaching. Me gusta esta definición de la predicación expositiva. It's when the main point of the Bible's text, es cuando el punto principal del texto bíblico, is the main point of the preacher's sermon, es el punto principal del mensaje del predicador, and is applied to the people of God. Y es aplicado así al pueblo de Dios.
the preacher concentrates all his power. El predicador concentra todo su poder on reproducing the message of the Bible. En reproducir el mensaje de la Biblia. For the hearts and minds of the people. Para los corazones y mentes del pueblo. And he avoids letting anything get in the way. Y evita así que cualquier cosa se ponga en el medio. Of that most important goal. De esa meta más importante. And that's what we're called to do. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. To expose the meaning of God's word. Exponer el significado de la palabra de Dios. For God's people. Para el pueblo de Dios. So when we preach. De manera que cuando predicamos. We're not just transferring information. No simplemente estamos transfiriendo información. We are, by God's help, con la ayuda de Dios, doing a spiritual work. Estamos haciendo una obra espiritual. Where God, by His Spirit, donde Dios, por medio de su Espíritu, gives people new life. Le da a su pueblo nueva vida. Shapes the hearts and minds of His people. Moldea el corazón y la mente de su pueblo. Beautifies His church. Y embellece su iglesia. Just as husbands, así como los esposos, are to wash their wives, deben lavar y cuidar a sus esposas, by the water of the word, y lavarlas con el viento de su palabra. So pastors, así los pastores, are to wash the bride of Christ, deben lavar y limpiar la novia de Cristo, by the preaching of the word, por la medio de la predicación de su palabra. So that the church will be spotless, de manera que así la iglesia sea sin mancha, and radiant, y radiante. When the Savior comes. Cuando vuelva el Señor. Here's a remarkable thing. He aquí algo bien importante. The preacher's words. Las palabras del predicador. Are God's words. Son la palabra de Dios. As long as they faithfully communicate. Bien, siempre y cuando él esté comunicando fielmente. What God has said. Lo que Dios ha dicho. 1 Peter chapter 4 verse 11. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Says if anyone speaks, dice que si alguno hable, he should speak as speaking. Dice que debe hablar the very words of God. Conforme a las palabras de Dios. So can I ask you a question? Así que les hago una pregunta. When you preach on Sunday morning, cuando tú predicas los domingos en la mañana, when you speak in your Bible studies, cuando ustedes hablan en sus estudios bíblicos, when you provide counseling to the sheep, cuando tú estás proveyendo de consejería a las ovejas. Are you careful to remember? Eres cuidadoso de recordar that you are to be speaking the very words of God. De que tú debes hablar las palabras mismas de Dios. The leaders of the Protestant Reformation. Los líderes de la Reforma Protestante. Understood what preaching is. Entendieron lo que es la predicación. Some of them said. Algunos de ellos dicen. That when we preach the word of God, que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, we don't just preach for God. Nosotros no simplemente predicamos por Dios. We don't just preach about God. No solo predicamos acerca de Dios. But when we accurately preach the word of God, sino que cuando predicamos con precisión la palabra de Dios, we preach as God. Estamos predicando como Dios. Our task. Nuestra tarea. Is a grand and glorious task. Es una tarea sobrecogedora. So, does this mean that other kinds of preaching? ¿Significa esto que otro tipo de predicación? Like topical preaching? Como la predicación temática. Is bad preaching? ¿Es predicación mala? Well, maybe not. Well, I think topical preaching. Yo creo que la predicación temática is fine to do from time to time. Es bueno hacerlo de cuando en cuando. It's what I'm doing right now, ironically. Es irónicamente lo que yo ahora mismo estoy haciendo. In topical preaching, pero con la predicación temática, we take a topic, nosotros tomamos un tema, and we gather the Bible's teaching on that topic. Y reunimos todo lo que enseña la palabra de Dios sobre ese tema, in order to preach the sermon. Para poder predicar el sermón. So we can preach a sermon on prayer, for example. De manera que así podemos predicar, por ejemplo, un sermón acerca de la oración. And explain that topic to our people. Y explicar ese tema a nuestra gente. You can even preach topically. Incluso puedes predicar temáticamente. By expositing a text. Exponiendo un pasaje. Now the problem is. El problema es. Many preachers who think they preach well. Que muchos predicadores piensan que predican bien. Are committed to topical preaching.
y están comprometidos con la predicación temática. And sometimes miss the point of the text. Y a veces pierden el significado o el punto que está enseñando determinado pasaje. The worst preaching sin we can commit. El peor pecado de predicación que nosotros podemos cometer is to miss the point of the text. Es perder el punto del pasaje. Because then the people are hearing from us. Porque entonces el pueblo está escuchando de nosotros. Rather than hearing from God. En lugar de estar escuchando de Dios. Topical preaching says. La predicación temática. What is this verse? Dice, what? What does this verse? ¿Qué esta, what does this verse have to do with the topic? ¿Qué tiene que ver este texto con el tema que estamos tratando? He's not really asking. Él realmente no está preguntando. What is the point of this text? ¿Cuál es el punto de este texto? And sometimes topical preaching. Y algunas veces la predicación temática can look a lot like faithful preaching. Puede parecerse a la predicación fiel. And actually be unfaithful. Y realmente ser infiel. Can I give you an illustration? ¿Puedo dar una ilustración? Ryan Townsend has an identical twin. Ryan Townsend tiene un hermano gemelo. It's hard to tell them apart. Es difícil a veces diferenciar uno con el otro. Ryan's a dear friend. Ryan es un amigo muy querido. It took me about 2 years to know the difference between him and Jason. Me tomó como 2 años conocer la diferencia entre él y Jason. You can only tell by 2 things. Y solamente puede decirlo por 2 cosas. Ryan tilts his head to the right. Ryan inclina su cabeza hacia la derecha. And Jason tilts his head to the left. Y Jason la inclina hacia la izquierda. So remember, R for Ryan and right. Así que recuerden, R de Ryan es para E de right, derecha. And Jason wears glasses. Y Jason usa lentes. You can easily mistake the two. De manera que ustedes fácilmente pueden confundir al uno con el otro. But only one is Ryan. Pero solo uno es Ryan. We can easily mistake good preaching. Nosotros fácilmente podemos confundir la buena predicación. Only the preaching true to the Bible is good preaching. Pero solamente la predicación que se apega a la Biblia es la verdadera predicación. So let's assume we did a series on prayer. Asumamos entonces que vamos a hacer una serie acerca de la oración. Turn in your Bibles to Hebrews chapter 4, verse 16. Vayan a Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. It's a wonderful verse, isn't it? Un texto maravilloso, ¿no es así? What if the preacher's main point based on this verse? ¿Qué si el punto principal del predicador basado en esto es? Was something like we should always pray with confidence. El punto es siempre debemos orar con confianza. Is this preacher? Es esa predicación. Plainly exposing the meaning of this text. Exponiendo llanamente el significado de este texto. Well, Hebrews chapter 4:16. Bueno, Hebreos 4:16. It is about the fact that we can pray with confidence. Es acerca del hecho de que podemos orar con confianza. But the real point of this passage. Pero el verdadero punto de este pasaje. Is that we have a sinless Christ. Es que tenemos a un Cristo sin pecado. Who has offered a more perfect sacrifice. Que ha ofrecido el sacrificio más perfecto. Than any of the Levitical priests of the Old Testament. Que cualquiera de los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. And by that sacrifice. Y por medio de ese sacrificio. God's wrath against sinners has been satisfied. La ira de Dios en contra de los pecadores ha quedado satisfecha. And so now because of Christ. Y ahora por debido a Cristo. We can draw near to God. Nosotros podemos acercar. A Dios en oración. The secondary point is prayer. El punto secundario es la oración. The primary point is Christ. El punto principal es Cristo. Do you see the difference? And this is why we want to bring God's word. Y es por esto que nosotros debemos traer la palabra de Dios. To God's people. Al pueblo de Dios. As God intended it to be. Como Dios pretendía que fuera. The Bible knows what's relevant. La Biblia sabe lo que es relevante. To the people of God. Para el pueblo de Dios. And sometimes we choose topics. A veces escogemos temas. Because we think the people need to hear that. Porque creemos que la gente necesita oír eso. Was God unaware of what the people needed to hear? ¿Acaso Dios no estaba percibido de lo que la gente iba a necesitar escuchar? When he inspired his holy word. Cuando él inspiró su palabra santa. Was he unaware of what our people would confront? ¿No estaba él apercibido de qué era lo que su pueblo iba a confrontar? Was he ignorant about their suffering?
suffering? ¿Era ignorante él acerca de sus sufrimientos? Was he blind to their needs? ¿Era ciego con respecto a sus necesidades? Absolutely not. De seguro que, de ciertamente no. God knows all things. Dios conoce todas las and cosas. God does all things well. Y Dios hace todas las cosas bien. And God is all love. Y Dios es todo sabio. And God is all loving. Y Dios es todo amor. There's nothing lacking in what God does. No hay nada que falta en lo que Dios hace. So when he inspired his word, de manera que cuando él inspiró su palabra, he knew it would be relevant to his people. Él sabía que iba a ser relevante con el pueblo. Not just in Old Testament Israel. No simplemente para el pueblo del Antiguo Testamento en Israel. But in the Cayman Islands in 2012. Sino también en el 2012 en las Islas Caimán. And in the Dominican Republic in 2012. Y en la República Dominicana en el 2012. He saw you before you saw yourself. Él les vio a ustedes antes de que ustedes mismos se vieran. He knew your people before they knew themselves. Él conoció a su gente antes de que se vieran. And he decided to give this word. Y él decidió dar esta palabra a su pueblo. Exposition begs us to put confidence in God. La exposición nos ruega que pongamos nuestra confianza en Dios. It calls us to put confidence in his word. Nos llama a poner la confianza en su palabra. To believe that his word is enough. Creer que su palabra es suficiente. For anything his people face. Para todo lo que su pueblo enfrenta. And our great privilege. Y nuestro gran privilegio. Is simply to unlock the word. Es sencillamente abrir la palabra. And let the word do the work. Y dejar que la palabra haga su trabajo. Jesus tells a parable. Jesús dice una parábola. About the kingdom of God. Acerca del reino de Dios. And about the word of God. Y acerca de la palabra de Dios. Being sown in the field. Acerca de ser sembrada en la tierra. And then the farmer going to sleep. Y luego el sembrador se va a dormir. And then when he wakes. Y luego cuando él espera. The field has produced a great harvest. El campo ha producido un gran cosecha. The parable is a picture. La parábola es un gráfico. Of the power of the word of God. Del poder de la palabra de Dios. To produce the harvest that God wants. Para producir la cosecha que Dios quiere. And it's a picture of the preacher. Y es una figura del predicador. Simply planting the word. Que sencillamente está plantando la palabra. And going to sleep. Y yéndose a dormir. Because he trusts God's word. Porque confía en la palabra de Dios. To do the word. Que ella haga su trabajo. My brother preacher. Do you trust God's word? Amigo predicador, ¿tú confías en la palabra de Dios para que haga su trabajo? Put your confidence in the word of God. Pon tu confianza en la palabra. It never fails. Nunca fracasa. Here's another benefit of expositional preaching. He aquí otra cosa más acerca de la predicación expositiva. If you preach God's word verse by verse, si tú predicas la palabra de Dios versículo por versículo, or if you preach it chapter by chapter, o si tú predicas capítulo por capítulo, you're going to preach to your people vas a predicar a tu mente things that God wants them to hear, cosas que Dios quiere que ellos escuchen, that we have never thought about, de lo que nosotros nunca habíamos pensado, or that we would be too afraid to preach, o de lo que nosotros tendríamos temor de predicar. My good friend John DeLima, mi buen amigo Jonathan Lima, was an interim pastor at my church. Fue un pastor interino en mi iglesia. Before I arrived there to begin ministry. Antes de que yo llegara allí para comenzar el ministerio. He picked up the Gospel of Mark. Y él tomó el Evangelio de Marcos. And began preaching through it chapter by chapter. Y comenzó a predicar capítulo por capítulo. The elders told him, los ancianos le dijeron, that they had never had a pastor just preach through a book of the Bible. Que ellos nunca habían tenido un pastor que predicara sobre un libro de la Biblia así. The pastors had always jumped around preaching on different topics or favorite verses. Los pastores siempre iban brincando de pasaje en pasaje o el texto favorito. And the elders began to notice something about the people. Y los ancianos empezaron a notar algo con respecto al pueblo. They were all of a sudden excited about God's word. De repente estaban entusiasmados con la palabra de Dios. They wanted to know what was coming next. Ellos querían saber qué es lo que venía después. They came to the assembly with an expectation. Venían a la congregación con hambre y con expectativa. And when they reached chapter 9, y cuando llegaron al capítulo 9, some people looked ahead to chapter 10. Algunas personas estaban mirando adelante al capítulo 10 ya. And if you look at the beginning of Mark chapter 10, y si ustedes ven el principio del capítulo 10 de Marcos, it's where Jesus addresses divorce. Donde Jesús está trata el tema del divorcio. And most pastors would run away from that topic. La mayoría de los pastores se huyen de ese tema. Because of their fear of the people. Porque tienen miedo a la gente. Or some pastors only preach a topic like that. O solamente un pastor predica un tema así. Because in their flesh they want to beat the people. Porque quizás en la carne quieren golpear a la gente.
But God calls us to feed the people. Pero Dios nos llama a alimentar al pueblo. And we live by every word that comes from His mouth. Y nosotros vivimos por cada palabra que sale de su boca. And so when Jonathan preached Mark chapter 10, que cuando Jonathan predicó Marcos capítulo 10, the Lord's word began to do its work. Pero la palabra de Dios comenzó a hacer su trabajo. One lady wrote to him and said, una dama le escribió y le dijo, if this is what you all believe about divorce, si eso es lo que ustedes creen acerca del divorcio, this is not my church. Esta no es mi iglesia. And she left. Y se fue. Another person wrote to Jonathan. Otra persona le escribió a Jonathan. And said, I was thinking of accepting divorce from my husband. Yo estaba pensando en aceptar el divorcio de mi esposo. But now I want to fight for my marriage. Pero ahora quiero pelear por mi matrimonio. And another man came to Jonathan. Y otra persona vino a Jonathan. So I just became a Christian 2 weeks ago. Y le digo, yo solamente hace dos semanas me hice cristiano. And my marriage has been on the rocks for 2 years. Y mi matrimonio ha estado en mala condición por dos años. If God calls me to fight for my marriage, si Dios me llama a pelear por mi matrimonio, will you help me in my life? ¿Me van a ayudar a mí con mi esposa? God's word was doing its work. La palabra de Dios estaba haciendo su trabajo. It's giving life to some, dando luz a algunos, and perhaps hardening others. Y quizás endureciendo. But it was God's word doing the work. Pero era la palabra de Dios haciendo su trabajo. So we don't want to miss the point of the word. De manera que no queremos perder el punto del trabajo. We want to preach it faithfully. Queremos predicarlo fielmente. We want God's word. Queremos la obra de Dios. To do the work in God's people. Que la palabra de Dios sea la que haga su obra en el corazón de su pueblo. Let's come to our final point. Vengamos a nuestro último punto. This is conclusion number one. Esta es la conclusión número uno. Exposition of preaching. La predicación expositiva must always focus on the gospel. Siempre debe concentrarse en el evangelio. Expositional preaching. La predicación expositiva must always center on the gospel. Siempre debe centrarse en el evangelio. Suppose I'm preaching about Samson in the book of Judges. Imagínense que yo estoy predicando acerca de Sansón en el libro de Jueces. Do you remember Samson, don't you? Recuerdan Sansón, ¿no? He tears apart a lion with his bare hands. Él debarata un león con su propia mano. He kills 1,000 Philistines with the jawbone of a donkey. Mata 1,000 filisteos con la quijada de un burro. He's the kind of Bible character little boys in Sunday school love. Es el tipo de personaje que los niños aman en la escuela dominicana. Now, will teaching about Samson, ahora, nuestra enseñanza acerca de Sansón, killing 1,000 Philistines with a jawbone, matando a 1,000 filisteos con una tirada, will that really cause the Spirit to move in power? Eso realmente moverá el espíritu, hará que el espíritu se mueva con poder. By giving life to the spiritually dead. Dando vida a los muertos. Peter tells his readers. Pedro le dice a sus lectores. That they were born again. Que ellos fueron renacidos. Through the living and abiding word of God. Por la palabra de Dios viva y permanente. Did Peter mean even the word about Samson? ¿Significa eso aún la palabra de Dios acerca de la historia acerca de Moisés, de Sansón? Does the story of Samson's victories give life to people? ¿Da vida realmente la historia de la victoria de Sansón? If Samson is preached properly, yes. Si Sansón es predicado apropiadamente, sí. Most people preach Samson. La mayoría de las personas predican a Sansón. And they make moral lessons for the people. Y lo que hacen es sacar lecciones morales para el pueblo. Be strong like Samson. Sean fuertes como Sansón. You know, face your enemies like Samson. Frente a sus enemigos como Sansón. Don't get involved with wicked women like Samson. No se involucren con mujeres malvadas como Sansón. Those are all good lessons. Son buenas lecciones. Is that why God gave us those stories? ¿Fue para eso que Dios nos dio esas historias? See, if we're preaching Judges 14-16, si estamos predicando Jueces 14-16, if we're preaching the life of Samson, si estamos predicando la vida de Sansón, we've got to make our way to Jesus. Nosotros de alguna manera tenemos que llegar a hacer el camino, rastrear el camino hasta Jesús. You remember in Luke chapter 24? ¿Recuerdan Lucas capítulo 24? The Lord Jesus said, el Señor Jesucristo dijo, that all of the scripture was about him. De que toda la escritura habla acerca de él. So when we sit with our Bibles to prepare the sermon, de manera que cuando nos sentamos con nuestras Biblias para preparar el mensaje, wherever we are in the Bible, no importa dónde estemos en la Biblia, we've got to be asking ourselves, nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos, what does this tell me about Jesus? ¿Qué me enseña esto acerca de Jesús? How is the
the gospel in this text? ¿Cómo está el evangelio en este texto? So the basic insight, de manera que la enseñanza principal, clásica, is that we ought to see Jesus everywhere in the Scripture. Es que debemos saber a Jesús donde quiera en la Escritura. The Bible is 66 books. La Biblia contiene 66 libros. By over a dozen authors. Escrito por más de 12 autores. Written over 1500 years. Escrito con un periodo mayor de 1500 años. Telling one story, diciendo una sola historia, about God redeeming His people, acerca de Dios redimiendo a su pueblo, through His one Savior, por medio de su Salvador. Or you might put it this way, o quizás pueda decirlo con estas palabras: God only has one sermon. Dios solamente tiene un sermón. The next time your people, la vez siguiente, ask you if they've heard that sermon before, que tú para tell them why yes. Excuse me. Can you repeat sure. The next time your people ask you, la próxima vez que tu gente te pregunte a ti, Pastor, haven't I heard that sermon before? Pastor, yo no he escuchado ese mensaje antes. Tell them why yes. Digo, claro que sí. God only has one sermon. Dios solamente tiene un sermón. It's the gospel. Es el evangelio. And I only have one sermon. Y yo solamente tengo un sermón. Isn't that enough for you? No es eso suficiente para ti. You know, we don't have to worry about being repetitive. No tenemos que preocuparnos por ser repetitivos. Repetition is good. La repetición es buena. Saying things over is beneficial. Siempre que sea algo que beneficioso. Repeating things again is helpful. Es útil, es beneficioso repetir las cosas. Repetition is good. La repetición es buena. Especially the repetition of the gospel. Especialmente la repetición del evangelio. When you preach the gospel every week, cuando tú predicas el evangelio cada semana, it's like punching an oak tree. Es como golpear un roble. Until the imprints of your knuckles, hasta que las huellas de tus nudillos, are pressed into the trunk of the tree, se estén marcando allí en el tronco del árbol. When you preach the gospel week to week, cuando tú predicas el evangelio semana tras semana, the knuckles of God, los nudillos de Dios, are pressed into the hearts of the people, están allí presionando en los corazones del pueblo, until they have a Christ-shaped heart, hasta que tengan un corazón que tenga la forma de Cristo. So how do we preach Samson? De manera que cómo predicamos a Sansón? In a way that gets to the gospel. De una manera que hable del evangelio. We can do it a couple different ways. Hay un par de maneras que podemos hacerlo. We can preach Samson as a type of Christ. Podemos predicar a Sansón como un tipo de Jesucristo. He's not the Christ himself. Él no es el Cristo él mismo. But he's a shadow pointing to the substance of Christ. Pero es una sombra que apunta hacia la sustancia, la que es Cristo. You might say he's a God-anointed judge. Tú puedes decir él es un juez ungido de Dios. Given remarkable power through the Holy Spirit. A quien se le dio un poder notable por medio de su espíritu. Who's handed over to his enemies. Que fue entregado a sus enemigos. The enemies of God's people. A los enemigos del pueblo de Dios. So that he can rescue God's people. Para poder rescatar al pueblo de Dios. Isn't that the story of Jesus' heart? ¿No es esa la historia de la vida de Jesús? Or you might ask us what Samson. O tú puedes preguntar, teaches about humanity. ¿Qué enseña Sansón acerca de la humanidad? You might ask what Samson teaches about God. O tú puedes preguntarte qué enseña Sansón acerca de Dios. What does Samson's story tell us? ¿Qué dice la historia de Sansón? About the patience of God with his people. Acerca de la paciencia de Dios con su pueblo. About God's determination to judge sin. Acerca de la determinación de Dios en juzgar el pecado. And what does the story tell us about our need for a Savior? ¿Y qué nos dice eso en cuanto a nuestra necesidad de un Salvador que tenemos? For a Savior who will not disappoint us like human judges do. Un Salvador que no nos va a desilusionar como los jueces humanos hacen. There's so much striking stuff about Samson's life. Hay tanto notorio y notable en la vida de Sansón. For example, his strength is striking. Su fuerza, eso es sin igual. Because 1,000 Philistines. El más horrible es there. With nothing but a bone. Con simplemente un hueso. How much more striking? ¿Cuánto más maravilloso? Is the picture of Christ. Es el gráfico, la cuadro de Jesús. Coming on the last day, viniendo en el día final, with the sword protruding from his mouth, con la espada que sale de su boca, to strike down the nations, para derribar naciones, and to tread the winepress of the fury of God, y para pisar el lagar de la ira de la furia de Dios, as we see in Revelation 19, como vemos en Apocalipsis capítulo 19, only this judge.
solamente ese juez is perfectly just and good. Es perfectamente justo y bueno. And Samson's death is striking too. La muerte de Sansón es notoria también. He defeats God's enemies. Él derrotó a los enemigos de Dios. And rescues God's people. Y rescató al pueblo de Dios. Through his death. A través de su muerte. However, it was Samson's folly and pride. Sin embargo, fue la insensatez y orgullo de Sansón. That led to his death. Lo que le llevó a su muerte. Not so with Jesus. No así con Jesús. Who deliberately went to his death. Quien deliberadamente fue hasta su propia muerte. Sinless and humble. Sin pecado y humilde. Samson should create wonder in us. Sansón debe causar asombro en nosotros. But not wonder at Samson. Pero no asombro por Moisés, por Sansón mismo. But wonder at Jesus Christ. Sino maravilla en cuanto a Jesucristo. The true judge and savior. El verdadero juez y salvador de su pueblo. No matter where a text is located, no importa dónde esté ubicado un texto, it should always be preached. Siempre debe ser predicado. With the entire story of redemption. Con toda la historia de la redención. At the forefront of our minds. En el frente a nuestra mente. So that no matter where we are in the Bible. De manera que no importa dónde estemos en la Biblia. We know how to connect to that story. Sabemos cómo conectarnos con esa historia. And bring the people to Christ. Y traer a las personas a Cristo. Brothers. Hermanos. We have a wonderful privilege. Tenemos un maravilloso privilegio. You realize that in our mouths. Pero ustedes ven que en nuestras bocas. Is the very power of God. Está el poder de Dios. Romans chapter 1:16. Romanos 1:16. For I am not ashamed of the gospel. Porque no me avergüenzo del evangelio. For it is the power of God. Porque es poder de Dios. Unto salvation. Para salvación. To everyone who believes. A todo aquel que cree. To the Jew first. Al judío primeramente. To the Dominican. Y al dominicano. To the Caymanian. A los de las Islas Caimán. To everyone who believes. A todo el que cree. God has put His power in your mouth. Dios ha puesto su poder en tu boca. But that power is only there. Pero ese poder solo está ahí. When we preach His word. Cuando predicamos su palabra. We preach for God. Predicamos por Dios. We preach about God. Predicamos acerca de Dios. When we preach His word faithfully. Pero cuando predicamos su palabra fielmente. We preach as God. Predicamos como Dios. Because we are re-revealing. Porque nosotros estamos re-revelando. The word of God. La palabra de Dios. Which alone can give life. Que solamente puede dar vida. What a wonderful, wonderful privilege. Qué privilegio tan maravilloso. Amén. Let us pray. Amén. Oremos. Father, we thank you for the word of life. Padre, te damos gracias por la palabra de amor. We thank you that by your word. Te damos gracias que por tu palabra. You have called us from the darkness of sin. Nos has llamado de las tinieblas del pecado. You have called us into the light of Christ. Y nos has llamado a la luz de Cristo. And you have made us ambassadors of this message. Y nos has hecho embajadores de este mensaje. And left us to preach this word. Y nos has dejado para predicar esta palabra. So that we might reconcile men to God. Para que reconciliemos a los hombres con Dios. Lord, I pray that each day. Señor, te oro que cada día. We would put our confidence in your word. Podamos nuestra confianza en tu palabra. That we would stand in our pulpits. De manera que nos paremos en nuestros púlpitos. To preach not ourselves. A no predicarnos a nosotros mismos. But to preach Christ and Him crucified. Sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Oh Lord, your people need your word. Señor, tu pueblo necesita tu palabra. That they might live. Para que puedan vivir. That they might be prepared. Para que puedan estar preparados. For the day when you come. Para el día cuando vuelvas. Oh Lord, help us to present your church. Señor, ayúdanos a presentar tu iglesia. As a spotless bride. Como una novia sin mancha. Awaiting her groom. Esperando a su novio. Keep us faithful. Guárdanos fiel. Until the very end. Hasta el mismo final. Keep us in your word. Guárdanos en tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.